mayor parte del tiempo pues lo paso leyendo o simplemente con las máquinas, ya sea particularmente en un computador o incluso perdiendo algo de tiempo con la televisión. La otra gran parte del tiempo la paso, digamos, andando por ahí, visitando personas, charlando con amigos. Me gusta mucho leer, nadar y pues con mi hija, con Chataca. Cuando tengo tiempo libre, lo ocupo aquí, hablando con amigos, con compañeros. Muchas veces uno se entretiene y pues conversando con las demás personas o tal vez cantando y pues están guitarras, uno canta. Aquí, por lo menos en la universidad, hay muchas personas con las que uno puede compartir tiempo libre. De pronto esto me hace pensar que uno precisamente desperdicia mucho de su tiempo libre. Gran parte de la cotidianidad uno se le va en banalidades o teniendo conversaciones, las cuales al cabo de unas horas uno simplemente va a olvidar, simplemente recuerda que saludó a esa persona y continúa viviendo su cotidianidad como muy inconscientemente. El ocio es que no se debería ocupar correctamente, es simplemente algo que se tiene que dar. Es algo que nosotros sintamos, es algo que nos genere placer. No es ocuparlo de, ay no, estoy desocupado, voy a hacer algo. No, es algo que va así, sin nada, sin lógica. Claro que es importante, yo pienso que es muy importante porque de tantas ocupaciones que tienen las personas, es necesario el tiempo libre como para relajarse y como para, sí, exacto, quitarse un poco el estrés de diario. Sí, es muy importante y más hoy en día que es una época en la que la gente vive totalmente afanada, ya no tiene tiempo, aparentemente. Aunque más bien el problema no sea que no tengamos tiempo, sino que no sabemos cómo distribuirlo. La gente no sabe cómo distribuir su tiempo, precisamente como por estar condicionada por todas esas dificultades laborales, económicas, y los pocos espacios libres que tiene, trata simplemente de desfogarse y precisamente no hace nada consciente. Sí, sería bueno que se realizara una investigación que se hace en el tiempo libre, como para también dar más posibilidades y más ofrecer actividades para ocupar ese tiempo libre, sería buena idea. Podría ser una buena alternativa, podría construirse ya sea algo social o incluso algo individual. La gente por prestarle atención a un elemento ignora al otro, sucede muchas veces eso. Y pues igual hoy en día la gente trata de hacer eso precisamente, trata de establecer lazos sociales, pero utiliza unos vínculos nada convencionales. Que ciertamente crean la ilusión de cercanía cuando en realidad las personas no se están comunicando entre sí, no se están escuchando. El tiempo libre debería dedicarse a eso, precisamente al diálogo y al poder escuchar a los otros. Esto construiría algo social y alimentaría al individuo. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles de qué manera la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional ofrece a sus estudiantes una formación enmarcada en lo alternativo, orientada a la responsabilidad social, creando a un licenciado con todas las cualidades para vincularse exitosamente al campo laboral. Bienvenidos. Esto es una cuestión evidentemente producto de una reflexión sistemática al interior de la facultad y que tiene muy pocos ejemplos similares en el país. Es decir, esto es una posición de punta en lo que se refiere a la educación física en general. Es una posición muy contemporánea, solo hay algo parecido en Cali como programa específico. En la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional surge en principio la idea de Luis Alfonso Garzón, profesor de la Facultad de Educación Física, quien a principio de la década de los 90, con un grupo de estudiantes y profesores, vinculó actividades alternativas, unos como de corte deportivo, para, digamos, vincular otras formas de educación, de movimiento, de creatividad. Y a través de ellas se fue generando una discusión importante alrededor de otros elementos que ya no tenían que ver con deporte, sino con visiones de pedagogía distintas, que ya no involucraban no solamente actividad física, sino cultura, reconocimiento, reflexión a través de otros contextos. La decisión se toma porque justo las características del deporte no le ofrecen atractivos a muchísima parte de la población.
al igual que la educación física, pues que tiene un objetivo específico que es la experiencia corporal, ahora el bienestar ocupa también un papel preponderante en lo que se está tratando como tema fundamental para la sociedad y para el mundo en general. El bienestar, la tranquilidad, el aprovechamiento del tiempo libre, el cómo disfrutar del ocio, el turismo y toda una serie de factores que además obligan a que haya una respuesta desde la academia. Entonces la sola recreación habla de construir en últimas una propuesta de mundo que mejore la actual que tenemos. La recreación se ha empezado a estudiar en Colombia desde hace muy poco, de ahí que la formación de profesionales en el área de la recreación exige un espacio de discusión particular, fuera de la convención tradicional del deporte o la educación física, como únicas opciones para entender el tiempo libre y se incluye en la red compleja de una sociedad que reconoce el ocio como elemento fundamental. La recreación toca unos elementos claves que, con los cuales la pedagogía en general ha sido relativamente indiferente. Ocio, lúdica, diversión, alegría, son aspectos fundamentales del ser humano, pero que solamente la recreación como programa de formación toca intencionalmente para conformar un ser humano con ciertas características. Digamos que hasta el momento la instrumentalización de la pedagogía ha tendido a invisibilizar las opciones lúdicas, las opciones de ocio del sujeto, y es la recreación entonces aquella que se encarga de estructurar opciones reales, realmente formativas, pedagógicas alrededor de eso. Un estudiante de esta licenciatura en sus inicios y al terminar sus estudios necesariamente tiene que ser una persona dispuesta a recrear, es decir, a construir nuevamente, a modificar de manera positiva las estructuras que existen o a proponer unas nuevas. Un compromiso con la sociedad en términos de que existen unos imaginarios sociales de lo que es la recreación, que si bien es cierto, no habría que combatirlos, por lo menos habría que presentar una perspectiva distinta. Entonces, hay muchos desafíos que la sociedad impone para los futuros licenciados en recreación que van más allá del aula y que podrían inclusive situarse en la resolución de conflictos a nivel de las localidades, pero también en la, digamos, en una propuesta constructiva de sociedad, no solamente dentro del aula, sino digamos con procesos comunitarios, y esa es una de las apuestas por las cuales el programa está diseñado, planteado y pensado. La apuesta de la Universidad Pedagógica Nacional por la formación de licenciados en recreación lleva a ser un estudio académico sobre el campo con investigaciones y proyectos de extensión que permitan dar a conocer los beneficios sociales del buen uso del tiempo libre. Antes de iniciar el nuevo milenio, un grupo de maestros construyó las primeras líneas para un programa de formación en recreación impartido por la Universidad Pedagógica Nacional, asumiendo el reto y estructurando la meta de formar educadores profesionales que trasciendan la diversión en el hecho recreativo e incluyan estrategias, gestiones e ideas que respondan a la formación social recreativa de un contexto tan particular como el de nuestro país. La interculturalidad es una línea de investigación de la licenciatura y está concebida a partir de ese postulado de la Constitución Nacional que dice que somos una nación pluriétnica y multicultural. Si analizamos el país es una, digamos, es un conjunto de regiones con, digamos, con identidades locales y particulares. La Universidad Pedagógica Nacional es la universidad de los colombianos en materia de formular propuestas didácticas, pedagógicas, y la licenciatura en recreación hace eco justamente de ese postulado global, de esa misión, y presenta un conjunto de licenciados que están en la posibilidad de diseñar puentes y estrategias didácticas desde la particularidad regional, local, de folclore, de idiosincrasia. Una de las perspectivas que sí son una tendencia marcada en la Universidad Pedagógica es que juego y lúdica no son herramientas para aprender, conforman en sí mismo procesos humanos con los cuales alguien no aprende a jugar para hacer algo, para aprender matemáticas o a sumar, sino que alguien aprende a jugar para ser más humano, aprende a jugar porque es necesario jugar. El juego entonces tiene otro lugar en la relación de,
de los seres humanos y para nosotros en la conformación de sociedades. El juego entonces no es solamente actividad, sino que es todo un fundamento que nos permite dialogar culturalmente con el otro. Hay dos retos en ese momento que nosotros creemos en la formación de los licenciados son importantes. Por un lado está el educar a la sociedad para el ocio, educar a la sociedad para un tiempo libre productivo y todo lo que implica la pedagogía del ocio. Y por otro lado está el fortalecimiento en el campo desde la parte investigativa y desde la parte formativa, que ya lo había dicho un poco antes. En ese sentido, nuestros futuros licenciados en recreación están comprometidos en abrir un espacio no solamente de actividades que le permitan a la sociedad comprender lo que es la recreación, sino de que también están comprometidos con investigar sobre el campo y fortalecerlo. En ese momento estamos abriendo nuevas líneas de investigación, estamos haciendo trabajos que fortalecen la mirada sobre la recreación. Asimismo, estamos haciendo alianzas con universidades extranjeras que nos permitan fortalecer la mirada también que tenemos nosotros acá. Este es un programa nuevo de la Universidad Pedagógica y es todo un reto para nosotros la formación de los licenciados. Se ha hablado del ocio en sentido despectivo, ¿no? El vago, el perezoso. Sin embargo, sin eso no podríamos ser quienes somos. Entonces, digamos que cuando entré a la carrera me enamoré de eso, me enamoré de la recreación, de ver el ocio con buenos ojos, como una forma para estar con nosotros mismos, para sentirnos en un estado de plenitud. La extensión se expresa a través de la práctica docente de los estudiantes que desde quinto semestre participan en procesos escolarizados en instituciones de Bogotá y en la intervención social en comunidades locales del distrito. Nosotros estamos haciendo unos cultivos de comida orgánica, sin insecticidas ni químicos. Nace a partir de un espacio académico en donde se propone conocer otras formas de entender el mundo. Allí nos acercamos a la agricultura urbana, a conocer distintos procesos y posterior a ello conocimos a los abuelos, a las personas mayores del barrio Nueva Zelanda y entablamos una amistad, empezamos a conversar sobre qué les gusta y a partir de allí nace el proyecto. Muchas de las ofertas que les presentan a ellos pues no satisfacen sus actividades, digamos, ellos en la huerta se han sentido de maravilla. ¿Por qué? Pues muy simple, porque es lo que a ellos les gusta, es lo que a ellos les satisface su necesidad de ese tiempo libre. O sea, de alguna manera se sienten que los hacen sentir que no son útiles, pero ellos van allá, cultivan, se sienten muy útiles. Es una actividad que les genera un placer total. Entonces ellos se han encontrado como con su actividad de ocio. El vicerrector de allá nos dijo que nos puso en contacto y con la ayuda de ella fue que finalmente, y el decano aquí de la universidad, logramos que se nos permitiera sembrar y estamos muy a gusto. Entre asadonazo y asadonazo se comparte, se cuenta, se ríe, se cuentan historias, se recuerdan acontecimientos pasados. Esa es una forma de consolidar el tejido social, conociéndonos y dialogando, conversando. Durante este año y medio se han ido vinculando de a poquito los abuelitos y en promedio ahorita estamos trabajando alrededor con 25 o 30 abuelos semanalmente, son los mismos. Hemos encontrado, además de algunos conocimientos en cuanto a la agricultura, hemos encontrado una gran amistad con algunos de los estudiantes, entre otros, Caterine, que nos ha ayudado mucho, comenzando pues porque fue la que apoyó el programa, el proyecto que presentamos y no nos ha abandonado en ningún momento, aunque llega tarde algunas veces. Bueno. Las invitaciones que nos hacen a jugar tejo. Hemos empezado a ser parte de su grupo, nos han invitado, hemos estado en los campeonatos de tejo apoyándolos y también pues jugando. Nosotros tenemos ahí, además de que estamos tratando de cosechar algo para comer, tenemos un gran esparcimiento y con la esperanza de vincularnos más con los estudiantes de la universidad. Mucha gente cree que es ir y regar semillas y ahí se acabó todo. Digamos que es recuperar un poco la función social de la tierra. La tierra une, a través de la tierra se generan ciertas dinámicas o ciertos rituales que permiten que nos acerquemos al otro.
Realmente el ocio es cuando tú encuentras las actividades que te generan placer, es un estilo de vida. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es propender por generar un estilo de vida en el ocio para la tercera edad desde la huerta, porque finalmente la huerta les genera a ellos un placer, ellos lo manifiestan, o sea, ellos se sienten muy bien, muy a gusto, ese es su ocio, o sea, el ocio visto como un estilo de vida y como algo que te va a generar placer sin necesidad de que sea productivo o no. Ya estuvo con nosotras desde el comienzo, desde que inició la huerta. En los momentos en los que nadie estuvo, ella siempre estuvo con nosotras, pendiente. Nos decía que le recordábamos a su hijo. Entonces llevaba a sus nietos a jugar con nosotras, a sembrar. Era muy, muy bonito, nos invitaba a su casa a almorzar, conversábamos. Cuando estuvo muy enferma, nosotros le llevamos las zanahorias y la caléndula para la inflamación. Se las llevamos y el gesto que ella hizo, la sonrisa, fue lo más gratificante, que pues al poco tiempo ella falleció. Desde la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, se considera que es de gran importancia implementar propuestas pedagógicas que atiendan las demandas socioculturales de la comunidad de carácter alternativo, alterativo e incluyente, dirigidas hacia un desarrollo humano integral. Lo que están haciendo los compañeros con los que diseñamos la propuesta es actividades que nos permitan entrar en, no solo a comprender, a entender mentalmente un concepto, sino a comprenderlo y a usarlo en la vida cotidiana. Eso es lo que estamos haciendo hoy y en este curso de pedagogía. Esta clase es clases de pensamiento creativo. La intencionalidad de pensamiento creativo es enseñarle a los estudiantes a desenvolverse en ciertos aspectos desde el punto de vista teórico. El día de hoy tenemos como motivo de trabajo la indigencia. O sea, ellos se están formando en una licenciatura en la cual tienen que trabajar con diferentes tipos de personas y acceder a ese tipo de población requiere que ellos asuman los roles. Uno no puede trabajar con una comunidad si no se asume el rol. Entonces, ¿eso deriva en qué? Deriva en que por lo general asumimos prejuicios frente a las personas y nunca nos colocamos en los zapatos de ellos. Entonces, en pensamiento creativo lo que tratamos de hacer de manera sistemática es asumir roles, representarlos, de ser posible en la universidad, pero también fuera de ella. Aquí, cuando llegamos a pensamiento creativo, es tratar de incorporar al esquema de aprendizaje de ellos muchas herramientas que hoy hayan traído en su formación. ¿De acuerdo? Entonces ellos en algún momento ellos ven ludoexpresión, pero la ludoexpresión en un sistema restringido. Aquí lo que tratamos de hacer es que ellos incorporen muchas de esas herramientas, las puedan aplicar, les den un contexto, pero aparte de eso que haya una construcción pedagógica de reflexión. O sea, no solamente el rol por el rol, sino que pedagógicamente eso impacta en la sociedad urbana. Pues estudiar la carrera es muy bonito, porque tiene varios enfoques culturales, antropológicos, históricos, podemos ver infinidad de cosas y lo mejor es que podemos pues modificar todas esas cosas para que la realidad de nuestra Colombia sea mejor. Entonces poder transmitir lo que estamos viviendo acá a otras comunidades, poder desde esas mismas comunidades poder crecer. Dentro del espacio de los espacios académicos en recreación que podrían en su inicio llamarse espacios de provocación creativa, a mi cargo tengo el espacio de ecoturismo pedagógico. Es un fuerte de la recreación, el turismo, puesto que está ahorita en auge todo lo que tiene que ver con lo ecológico y que pues más de que esté en auge es que nos estamos concientizando de la importancia que tiene lo ecológico. Entonces desde ahí está el espacio académico ecoturismo pedagógico donde nosotros hacemos un acercamiento a la naturaleza, a los diferentes ámbitos de la naturaleza. En este espacio nosotros hacemos varias salidas a parques naturales. Esta licenciatura es una licenciatura llamada a ser la licenciatura del futuro, el programa del futuro, porque la recreación está inmersa en todos los escenarios de la vida. Entonces, hablando de las posibilidades de ocupación o del perfil del egresado en recreación, tiene un espectro tan amplio como el de la educación física, en la educación formal, en la no formal, en la informal, porque el bienestar es una cuestión que le atañe a todo ser vivo y nosotros como especie predominante en el planeta, pues el bienestar es una cuestión de suma importancia.
y por ello la recreación puede ocuparse de trabajar con adultos mayores, con madres gestantes, con niños, con discapacitados, y justo porque no está exigiendo ningún tipo de rendimiento, sino más de disfrutar de la vida. Nosotros hacemos una gran énfasis en el sentido de lo humano, en la formación, la comprensión y el entendimiento que se hace sobre las distintas poblaciones y la atención que debemos dar a esas poblaciones, desde con una mirada recreativa, con una mirada sobre el tiempo libre y una mirada sobre el ocio. Cada una de esas poblaciones se mira de una manera particular y es un poco el papel de la universidad encargarse que el estudiante contextualice muy bien lo que se puede hacer con esa población. Que en su estructura curricular, en su esquema curricular, se ve la integridad de toda la parte social y además tiene un componente muy importante que son temas como el ocio y el tiempo libre, cómo esto incide socialmente, culturalmente, económicamente, políticamente. Entonces encontré como la mezcla perfecta y todo esto es de lo cultural y lo artístico si tú le quieres dar ese enfoque y ese es el que a mí me parece muy interesante. Para la licenciatura en recreación, lo educativo formal es una parte, pero nosotros también atendemos toda la población en las modalidades de lo no formal y lo informal y ahí hacemos un trabajo muy importante para fortalecer un poco lo que necesita nuestra nación y es la idea de justicia y equidad. Los recreacionistas simplemente se basan en dar rondas, el juego. La licenciatura en recreación, el profesional en recreación va más allá, trasciende. No simplemente hace una investigación activa, participativa, sino pues se integra y va hacia la comunidad, va hacia sus problemáticas, va más allá de cómo puede aplicar la recreación para que pues la comunidad tenga un mejor nivel de vida. Yo creería que la licenciatura en recreación permite a todos los seres humanos encontrar unas posibilidades consigo mismo, pero también en los otros, de tener unas mejores posibilidades y unas mejores condiciones de vida. Las investigaciones que se han hecho en otros países han mostrado cómo los países en conflicto han necesitado de pedagogías muy puntuales para recuperar el sentido de lo humano y el tejido social. Y en ese sentido la pedagogía del ocio me parece fundamental. Por eso nosotros como universidad queremos hacerle una invitación para que se acerquen a estudiar una carrera que en el futuro y que de una vez ahora está haciendo una mirada importante sobre todos los procesos que en nuestra sociedad requieren de repensarse y reflexionarse. Y en una sola palabra, de recrearse. Recrear en parte para ofrecer nuevas propuestas, construir alternativas, modificar las ya existentes, proponer unas absolutamente nuevas. Por eso ahí la capacidad cognitiva y de proposición pues va a ser algo fundamental en ellos y la idea es que esos elementos los van a desarrollar en el transcurso de la carrera, lo cual es muy importante para nuestro presente y para nuestro futuro. El día de hoy quisimos compartir con ustedes algunos de los retos de los licenciados en recreación que se abren paso en una sociedad que requiere profesionales comprometidos con alta creatividad, de mente abierta y capaces de liderar procesos de transformación y cambio social de forma crítica en busca de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.com. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.